Lo siento, chicos, que llego tarde. Perdonadme, todos esperándome. Ya es hora. Vamos al Barjamari. ¿A dónde? Venga, al Barjamari. ¿A dónde? No, al Barjamari. De los Jamari de toda la vida. Ah, vale, vale. Al polígono, ¿no? He comprado un árbol. ¿Dónde vamos, chicos? Mira, por aquí, por aquí. Vamos al estudio Jamari. Jamari, ¿cómo eres? Metro Jamari Meyer. Metro Jamari Meyer. Jamari Golden Meyer, venga. Por aquí, en el culo. Aquí, por aquí. ¡Al culo! Bueno, estamos. ¿Has hecho los deberes? Sí, está todo preparado. Ojalá. A trabajar. Aquí reunidos en la sede de... ¿cómo os llamáis? Friends. ¡De Friends! Algo nuevo en Aranda. Bueno, alístate. Ahí vemos los tres carteles, enterrador, alístate y así en la tierra, ¿no? Con Fabián de 13 grados, con el grupo de este año de que se ha animado a hacer el corto, ¿no? Del taller de cine, sí. Del taller de cine, como todos los años. Que este año además hacemos el estreno un poco antes, con previsión de hacer algún otro a lo largo del año. Hombre, de momento vamos a dejarlo ahí. Se ha hecho el taller de cine, los chavales... Chavales. Los chavalitos han trabajado bien. Si hubiera que poner notas, tendría que poner las notas. Y ya se lo dice, sabe en un correo que cum laude. Y vamos, que muy bien. De hecho, pues a raíz del ejercicio, del taller, han surgido estas otras dos ideas que nunca sabe uno dónde van a parar. ¿Cuándo vamos a poder disfrutar de este estreno? Así en la Tierra se va a estrenar el 10 de mayo a las 8 y media en el Centro Cultural Caja de Burgos. ¿Del centro de Aranda? En el centro de Aranda, el que está en la calle Silla. Tiene un coste de entrada de 2 euros, que es a donación para la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que está muy bien. Y aparte, pues que en esos 2 euros de entrada van incluidas muchas cosas, o sea que es muy barato. Es muy no barato. Solo cortos, sino más cortos, música... Y sorpresas, ahí, anotar esas. Bueno, ¿cuándo comenzasteis Fabián y And Friends? ¿Cuándo comenzasteis el cortometraje? Bueno, la andadura empieza con el taller de cine, con el inicio del taller de cine en enero. Como tú bien sabes, que eso pues es un proceso primero de formación, muy teórico, en el que se ven ejemplos, se van formando, se les voy explicando un poco cada parte, cada proceso de un proyecto audiovisual. Y la mitad del taller en adelante se hace un proyecto más bien práctico en el que se desarrolla un guión y se pone sobre la mesa el trabajo. Entonces cada uno asume su rol, su función y cada uno tiene que ir pues completando pues la cadena que va formando la película. Parece ser que se ha conseguido una vez más hacer una obra que yo siempre lo digo cuando empezamos el taller. La idea es hacer un corto, pero que se consiga o no depende de vosotros, o sea de ellos, de los alumnos. Exactamente. ¿Cuánta gente ha habido este año? Es decir, porque aquí vemos a alguno de los componentes, ¿no? del equipo. ¿Cuánta gente va a participar directamente en el cortometraje? Pues el taller de cine se componía de 13 alumnos, más el profesor, estaba ahí dando un poco caña, de ustedes. Y luego, pues ya sabes que siempre nos rodeamos de amiguetes, de contactos y demás, que son los que han formado el grueso de los actores. Entre unos y todos, pues al final no sé si nos hemos juntado unos 50 aproximadamente. Entre actores, ayudantes, auxiliares, amiguetes que nos echan un cable y demás, unas 50 personas haciendo un cortometraje. ¿Nos podéis adelantar un poquito dónde ha sido el lugar de grabación? Esta es la ayudante de dirección. Pues, ayudante de dirección. Que creo que tendrá que empezar a responder. Pues fuimos a rodar a la VI, la mayoría. A la Plaza Mayor, al bar, así, la fachada, la plaza. Y luego estuvimos en el cementerio de Buzones también, que daba mucho juego. Estaba muy chulo. Y estuvimos también en la casa rural de la VI, de la vía, la estación, que también quedaba muy bien en cámara. ¿Cuántos días habéis estado para realizar la grabación completa del
cortometrajes ha hecho Fabián ir a contrarreloj. Qué igual el sí. Señor producción, que también ha tenido... ¡Señor que, producción! Estuvimos grabando el viernes por la tarde, todo el sábado y unas 4 horitas de lunes. O sea, prácticamente en 3 días, claro, con todo ya organizado, el guión hecho, todo... Sí, sí, ¿eh? Pero no digamos 3 días, lo hemos hecho en 2 días. ¿En 2 días? O sea, que aquí se puede hacer un cortometraje, señoras y señores. ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es lo suyo, no? ¿Eh? ¿Cuánto material o qué cosas habéis tenido que necesitar? ¿Qué colaboración habéis obtenido de... gente de Aranda, de comercios, de instituciones públicas? Bueno, ya sabéis, también puedes responder. La colaboración, a todos los sitios que se iban a pedir, han respondido de maravilla. En algún sitio, bueno, hasta en exceso, ¿no? Menos uno, que no se puede decir, ¿no? Pero que le tengo es una cruz, vamos, más grande que la de la cruz, que tampoco estamos exigiendo ni pidiendo nada, es una pequeña colaboración, que luego la publicidad va a tener en el gran desarrollo y en el gran viaje que va a tener este corto por todos los certámenes de España y más allá, pues va a ser compensado de sobra con su pequeña aportación. Entonces, ha perdido dinero, o sea, pero ha perdido, pues, no tiene que... Y luego, bueno, por la colaboración de la gente de la vid, el alcalde de la vid y barrios y el alcalde de la vid, vecinos, que en cuanto les decíamos que nos dejáis la casa, ahí estaban a la hora que lo dijimos, que si el tractor, que si la pala, que si no sé qué. Casa rural, la casa rural de la estación de Travis y Duzones. Vamos, no ha habido ningún problema. Que me han dicho que has andado hasta de comer. ¿O qué? Incluso, sí, sí, sí. Han merendado, cenado y han comido. Y por desgracia hemos tenido que estirar material. Porque es que no dábamos a los tres. Hombre, la colaboración que se pedía a los comercios y todo era eso, era del género, no. No se tenía aportación económica para nada. Sí, se pedía simplemente cualquier gesto que pudiera valer de colaboración, valía. Aquí tenemos a Dani, que nos ha dejado este bar Jamari para rendirnos durante el tiempo que no teníamos la sede oficial del taller y a posteriores. O sea, y ahora mismo estamos aquí. Exactamente, que se nos ha olvidado decir, Daniel, perdónanos, que estamos en el bar Jamari. Esto de aquí nos enseña porque es privado, ¿no? Es para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, que aquí la gente de Aranda esto está volcada totalmente. Esto no te tendrían por asociación ilícita. ¡Hombre! Reunión ilegal. Y mira que tienen detrás. Tendrían estos a darnos con la vara, vas a ver. Es la sede del Fresh y ese es el... Este hombre suele estar vigilando por aquí, o sea que cuidado. O sea que, más o menos, Dani y Belén, ¿qué tipo de gente habéis participado? Porque veo aquí que hay de todos los gremios, ¿no? No hace falta ser actor, no hace falta ser productor, bueno, excepto, por supuesto, quien dirige todo esto, Fabián, ¿no? Que ya es experto en tema documentales, cortometrajes... Eso creo que no hace falta venir con ninguna idea. Cuanto más ideas tengas, mejor, pero si vienes de cero, aquí hemos venido a aprender. O sea, nadie tiene que limitarse por no saber alguna función. Yo, a la medida de lo que pueda resolver, puedo indicarles de cómo se puede o no se puede o debe hacer una cosa, pero nadie tiene que venir con miedo, o sea, sobre todo hay que venir a pasarlo bien, que yo se lo dije. Y, la teoría es un coñazo, pero luego los días de rodaje son muy divertidos y se hace mucha piña. Y es verdad que son tantas horas juntos que a veces surgen fricciones, a veces surgen anécdotas, pero son muy intensos. Yo era un auténtico detractor del cine, o sea, mi cine me dormía la boca. Como un actor de teatro. Vale, no, y realmente he aprendido a ver cine, o sea, que también es algo interesante. A mí me ha parecido muy interesante que decir que te guste o tengas afición o no, es una forma de ver otra, una actividad, el séptimo arte. Y creo que es interesante también desde ese punto de vista, no tienes que ser un gran actor, ni un gran cámara, ni un gran... No, y se aprende de todo, ¿no? Exactamente, te aprendes, claro, a organizar, te aprendes a distribuir el tiempo. Muy interesante. Sí, de hecho, como bien has dicho, Fabián, del cortometraje que, bueno, iba a salir del taller, etcétera, han surgido otras dos cosas de las que casi a ti no te han tenido en cuenta. Hemos creado los vuestros. Yo cuando lanzas el pollo a ver si vuela, pues, o sea, he tirado así el pollo y de repente me está apareciendo así en el horizonte y hace cacha a volar. Y bueno, de momento ha surgido esta idea, que algo veremos en la gala de presentación de Así en la Tierra, y de momento lo vamos a dejar ahí, unos carteles de El Enterrador, que no aparezco
nada para los créditos, para nada. Tampoco me molesta mucho en participar, o sea que... Pero me gusta que aparezca porque veo que realmente ha salido un equipo de rodaje independiente que han sabido organizarse por ellos mismos y es como un examen final que vamos, probadísimo con nota muy alta. ¿Nos podéis adelantar algo de lo que va así en la tierra? Bueno, así en la tierra, no sé si en el cartel se puede intentar adivinar algo. Es un pequeño homenaje a Jesús Luis Cuerda. Copiar, homenaje, viene a ser prácticamente. Hemos intentado no copiarlo demasiado para que sea independiente, podamos presentar a festivales sin que tengamos que hacer ninguna alusión a los derechos de autor ni nada, pero sí que hay unas partes que, pues bueno, pues que películas de Jesús Luis Cuerda, como Amanece que no es poco, pues quedan muy reflejadas, tanto los personajes, como alguna frase, como algún momento surrealista. Como dice Julio, hemos hecho un surrealismo rural, lo hemos desarrollado hasta una capacidad infinita. Y bueno, de ahí surge así en la tierra, ¿no? De situaciones surrealistas, personajes raros y cosas bizarras. ¿Y por qué habéis escogido la vid como igual el escenario principal, ¿no? Como bien sabes, hay un proceso de localización. Entonces sí que es verdad que nos molestamos en perder unos días buscando sitios y bueno, que a Díaz no le gustaba mucho trabajar en un cementerio, pero es que el guión necesitaba de uno. Entonces tenemos zonas de pueblos pequeñitos donde hay cementerios pues con tumbas muy antiguas que dan un empego de lo que estábamos buscando. Coincidió que teníamos además por ahí trozos de una tumba, no me digas cómo, aparecido. Entonces, por suerte, podíamos poner nuestra propia tumba y pintarla y hacerla y deshacerla, moverla, o sea que por el respeto y todas esas cosas que sabes que me daba. O sea, se utiliza una tumba que no ha sido utilizada. Por supuesto, siempre respetando. Y bueno, chicos, ¿qué nos contáis vosotros como alumnos y ya vamos, como profesionales? ¿Qué anécdotas nos podéis contar? ¿Qué impresión os ha dado? ¿Os esperabais este taller de cine de esta manera? ¿Esperabais qué es lo que esperabais que os diese? Yo creo que estamos esperando todos que saquen el curso avanzado. Ya, ¿no? Así, ¿eh? La gente que haya realizado la iniciación, como lo que se nosotros. El curso pro, sí, vale. Un largometraje, el próximo es un largometraje. A partir de ahora, ¿veis viable igual de carácter independiente poder llegar a realizar cada uno por vuestra cuenta o con vuestro grupo de amigos del fin de semana o esto, vuestro propio corto? ¿Os animáis a realizar algún otro cortometraje aparte de estos? ¿Después del curso? ¿Os veis capaces? De hecho, no se ha tardado ni... No se ha tardado yo creo que ni una semana en... Pero bueno, es cierto que... crear otro proyecto. Curso de iniciación y que requeriríamos más formación. Entonces, bueno, vamos haciendo pruebas y a ver qué va saliendo. O sea, que igual nos podemos encontrar con algo más de aquí a final de año, ¿no? A finales de año, bueno, podría ser. ¿Qué? ¿Habéis echado algo de menos a la hora de realizar esto? ¿Algo que os haya hecho falta que... o igual... Un gran presupuesto. No, para haber contado con actores. No, igual no, porque. Con un buen reparto. Que te dé publicidad. Hemos tenido buenos actores. Muy buenos. No veo ninguno. Interesadamente. Sí, hemos aprendido a hacer algo bastante decente con presupuesto cero. Que también eso requiere. Esa era la idea, ¿no? Que sí, también se quedó muy claro. También eso requiere su dificultad y lo hemos conseguido. Claro, con el esfuerzo de todos. Presupuesto cero es complicado. Es complicado, pero cuando se quiere, hay gente que aporta, ¿verdad? ¿Vais a dar un saludo a la gente que os ha apoyado? ¿Hacerles desde aquí, desde la Mortal? Esperamos, vamos, a todos los que habéis estado involucrados en mayor o menor medida en el proyecto, que vayáis a verlo el día 10 de mayo a las 8:30 en el Centro Cultural Caja de Burgos y os esperamos ahí para que veáis el resultado del que formáis parte realmente. O sea, daros las gracias. Y esperamos ver allí. Pues, oído cocina, chicos. ¿Alguna anécdota, algo más que queráis comentar sobre el cortometraje? ¿No seáis tímidos? Eso queda para el Mickey, ¿no? Hubo muchos. Muertos, inesperados. Muertos.
visitas a la hospital. Hay venta de entradas anticipadas, o sea, que se vaya a llenar. Sí, sí, sí. De hecho, que el otro año... Eso de que no sea que se vaya a llenar, no se va a llenar. ¿Seguro? Es que otros años... Que agilicen a comprar entradas. ¿Seguro? ¿Dónde pueden acudir a comprar las entradas? Bueno, aparte de cualquiera de nosotros, mirad bien las caras, pues si nos paráis por la calle os vendaremos una. En las oficinas de 13 grados... Dos en dos. Dos en dos. En las oficinas de 13 grados se venden. Aquí en Bar Jamari se venden. En el propio Centro Cultural Caja de Burgos se venden. ¿Vale? ¿Qué onda más? En IMART. Y en IMART, que está en la Plaza Mayor. Claro que sí. O sea, podéis subir las escaleritas. Claro que sí, pues... ¡Qué fácil es! Eso es. Pues bueno, chicos, pues muchísimas gracias por esta entrega y bueno, os dejo trabajar, que habéis que hemos quedado aquí en... que están trabajando todavía estos chicos, afilando ahí el asunto. Gracias a ti, Lorena, por atendernos. Venga, nos vemos el día del estreno, ¿vale, chicos? Venga, chao. Ah, bueno, espera un momento, que... ¿Qué grupos de música han participado? Porque he visto que han participado, yo no solo actores y tal y cual, que... ¿Habéis sido...? Sí, se puede decir. ¿Le dejamos que sea así? Sí, la banda sonora ha sido compuesta por gente de Aranda y pertenecen a un par de grupos que los hemos unido, o sea, no tiene nada que ver. Esto es un poco este, los hemos fusionado y el que quiera ver, que vaya. Ahí queda, chicos. Venga, pues muchísimas gracias, vale, mucha suerte y bueno, ya nos comentaréis a ver si llega lo grande, ¿eh? Que aquí vale. Estamos los de Aranda también, ¿eh? Vale, un abrazo. Venga, hasta el día 10. Chao.